Muchas gracias, buenas tardes. Benjamin dice en un momento determinado del libro de los pasajes que el eterno retorno es el tiempo del consumo. Entonces la sentencia y toda la exploración que hace, la proyección que hace de Nietzsche es tan escandalosa para mi gusto que yo me he quedado colgado de esa aportación y de esa lectura, y algo de ello he escrito y he pensado en el libro que me ha citado la compañera, que es La fábula del bazar, los orígenes de la cultura del consumo. Con Benjamin hay que pensar otra manera de plantear la historia, precisamente porque cuando avanza el proceso de industrialización, cuando avanza lo que llamaba Jesús Ibáñez el paso del capitalismo de producción al capitalismo de consumo, el tiempo se detiene, el tiempo se cuartea y se pasa de una creencia espontánea, generalizada en el progreso, en un tiempo lineal, acumulativo, emancipatorio, a ver que la realidad se compone de muchos tiempos, de muchos modos fragmentarios, en lo que uno de los maestros de Walter Benjamin, principal, que es Georg Simmel, yo le he llamado así, la invención del instante. O sea, Benjamin se hace eco al mismo tiempo de un desarrollo contemporáneo para su época, más matizado, más enriquecido del materialismo histórico y por lo tanto del tiempo del progreso, y a la vez se hace eco de una forma de tiempo nueva que todavía no se sabe cómo se llama y que él se la encuentra en su investigación de París, capital del siglo XIX. Todos los detalles de esa transformación de la sociedad que empieza siendo la sociedad de las exposiciones universales y de los pasajes comerciales donde los espacios de la mercancía se transforman y la mercancía se convierte en espectáculo. Por lo tanto, hay un tiempo del instante frente a un tiempo de la historia, por así decirlo, que quede más nítido desde el principio. Benjamin en el libro de los pasajes nos enseña que seguramente lo que estamos periodificando como nacimiento de la sociedad de consumo no empieza después de la Segunda Guerra Mundial, sino que empieza en 1851 con la primera exposición de Londres, la que se celebra en Hyde Park, donde se hace el primer palacio de cristal y donde por primera vez el sujeto de la historia es un sujeto consumidor. Los que van a la Expo no son solamente londinenses o gente de la capital, sino que vienen de todos los países del mundo. Hay antecedentes y hay no solamente europeos, sino americanos, ¿no? Uno de los cronistas de las exposiciones universales, de los primeros, es José Martí, el cubano, que desde Nueva York retransmite crónicas maravillosas para toda Latinoamérica. Las exposiciones universales, por lo tanto, son un indicador de un tiempo nuevo, de una forma de ponerse el sujeto de la historia que tiene que ver con el sujeto del consumo, entendiendo entonces que el consumo es mucho más que la compra, que es un conjunto de prácticas donde uno se relaciona con las mercancías, se relaciona con los significantes, se relaciona con los estilos de vida y que eso van troquelando su manera de ser. El consumo, por lo tanto, es mucho más que la utilidad, que el cálculo de costes-beneficios, tiene que ver más con las formaciones del inconsciente, con lo que le ocurre a los sujetos más allá de lo que premedita. Por eso digo que para entrar en Simmel, en esta perspectiva sobre la historia, viene bien echar mano de... para entrar en Benjamin, viene bien echar mano de Simmel, precisamente por esta capacidad de ver una ruptura del tiempo, una ruptura de la historicidad. ¿Dónde lo cuenta Simmel? En muchos sitios, en la filosofía del dinero, por supuesto, pero sobre todo en un librito que se llama Cultura femenina y otros ensayos, que lo editaron en el año 39... los exiliados que se fueron a México, los que vivieron al occidente, y Editorial Alba lo reeditó en el año 2000. En Cultura femenina y otros ensayos hay un texto llamado Filosofía de la moda. Y
filosofía de la moda es una reflexión sobre el tiempo, no solamente sobre la ropilla que se pone uno encima, ¿no? Sino sobre la vigencia del tiempo, de un nuevo tiempo. Y Benjamin es muy sensible a este fenómeno. Yo creo que no solamente por eso cita a Simmel, su maestro, sino que se retrotrae y va a buscar en las fuentes de Nietzsche. Y yo creo que también conviene poner junto a él nada menos que a Kierkegaard, que piensa un tiempo anti-hegeliano, como todo el mundo sabe, y además es director de una revista que se llama El Instante. Pues estos indicios a mí me han servido para componer un poco esta entrada en materia. Simmel dice que la moda es una institución social que en cuanto se pone de moda, en ese mismo instante comienza a pasar de moda. Lo dice más fino, que lo dice en alemán, pero prácticamente el sentido de lo que dice es esto, ¿no? Es una institución que tiende a expandir su dominio y en el momento en que lo logra comienza su derrota, comienza su deterioro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Benjamin nos enseña a ver que los sujetos de este momento, desde mediados del 19 hasta el periodo de entreguerras, al mismo tiempo que siguen todavía la planilla o la falsilla del tiempo del progreso, que no es lo mismo que el materialismo histórico, como he sabido también, pues al mismo tiempo, iba a decir, con las manos y con los pies están viviendo un tiempo entrecortado, de ciclo más corto, ¿no? Benjamin recoge la frase de Nietzsche que dice: me gustan las costumbres breves, que es una aparente butada, ¿no? Es decir, hay un tiempo acelerado, cíclico, que está por las calles, las casas, los mercados, los grandes almacenes, los pasajes comerciales. En un trabajo mío sobre los antecedentes de Freud, planteo que seguramente antes que en la cabeza de Kierkegaard y en la cabeza de Nietzsche, seguramente esta intuición del tiempo instantáneo está en la calle. ¿Debido a qué? Pues debido a la oferta del mercado, debido a los cambios en las ciudades, debido a todo ese conjunto de elementos. Cuatro puntos nada más, porque no se trata de alargarse. ¿Cómo procesa Benjamin la cuestión de la historia? Él está educado en el materialismo histórico y además digamos que su pertenencia a la Escuela de Frankfurt, al Instituto de Investigación Social, le lleva a sostener esa bandera. Es sabido que Adorno le mira con mirada un poco escéptica, entre de devoción y al mismo tiempo como queriendo recriminarle. Todos sabemos que él se lleva mejor con la esposa de Adorno que con Adorno mismo, pero estas son cosas que pasan en la vida. Ese materialismo histórico que sostiene militantemente Benjamin, que le lleva a hacer un viaje a Moscú, muy pintoresco, muy paradójico, a ver las realizaciones concretas del materialismo histórico nada más sucedida la Revolución Rusa, ¿no? Soviética. Lo voy a anunciar muy breve. Benjamin intenta completar el materialismo histórico con el Érase una vez de los cuentos infantiles. Entonces, te quedas como diciendo, vamos a ver, pero entonces tú eres materialista histórico o estás jugando a otra cosa, ¿no? ¿Qué elementos hay de este enunciado que lo desarrolla en muchos lugares, en el libro de los pasajes, sobre todo? Es para empezar, la presencia del narrador. La presencia del narrador es precisamente la de rescatar, en medio del sujeto de la historia, un sujeto biográfico concreto que es capaz de contar sus mutaciones en el tiempo y en el espacio. El Érase una vez de los cuentos infantiles supone que no todo está dado, digamos que cuando el materialismo histórico se desgaja del materialismo utópico, del socialismo utópico, para intentar establecer alguna objetividad en las leyes de la historia, yo creo que según el sentir y la percepción de Benjamin, le falta algo que es el sujeto biográfico. De ahí viene un temazo de discusión, trayéndonos al Tusser, sobre si la historia es un proceso sin sujeto o no. Este es un tema en sí mismo. Entonces, el materialismo histórico con el Érase una vez de los cuentos infantiles
tiene que ver con la intrusión o la incorporación, o como queramos llamarlo, del sujeto de la narración, del sujeto biográfico, en el corazón mismo del sujeto de la historia. Segundo enunciado, toda época sueña la siguiente. Claro, aquí no parece que estemos ante una consideración lineal, acumulativa, progresiva. Se pasa una época, viene la siguiente, hay un corte epistemológico o un cierre categorial, haciendo homenaje a nuestro estimado maestro Betense, ¿no? Sino que toda época sueña la siguiente es una manera de contar el entramado del tiempo histórico, ¿no? La frase es de Jules Michelet, que es un historiador francés, como romántico, extravagante, poderoso, muy libre en sus formas, estimadísimo por los franceses, por supuesto. Y esa frase es muy comprometida, ¿no? Porque se supone entonces que para entender la historia hay que acudir también a las proyecciones que una época hace sobre lo que va a venir, que no sabe qué es, no puede saber qué es. Pero Benjamin pone toda época sueña la siguiente con la constelación del despertar. Le dice, es el materialismo histórico más la constelación del despertar. ¿Dónde está una clave que es muy escandalosa en Benjamin, a mi manera de ver? Pues que junto con otros amigos suyos, entre otros Hannah Arendt, que le sigue estimando hasta el final y se enfada mucho con Adorno porque entiende que le han dejado caer allí en la Francia esta nazi, están en la idea de que lo que más nos ilustra sobre la historia no es una concatenación causal, de causa-efectos o de antecedentes-consecuentes, sino preguntarle a cada momento, a cada época, a cada segmento de población, a cada secuencia, ¿qué traes de nuevo? ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué inauguras? Es decir, cada grupo, cada colectivo que se pone en la vida, en la historia, tiene que hacer una interpretación de lo que tiene. Y eso no está en los libros, no está en los antecedentes. Esa ficción orientativa es el comienzo. Hannah Arendt, que hizo la tesis sobre el amor de San Agustín, dice: Initium ut esse creatus est homo. El hombre ha sido creado, ha sido inventado para ser comienzo, para inaugurar. Entonces, digamos que es una noción de la historia que no solamente incorpora el sujeto biográfico, primer punto, sino que incorpora la idea de una proyección, de una proyección inconsciente, cuya realización es lo que cada época, lo que cada sujeto, lo que cada momento aporta. El tercer elemento sería, ya que estoy refiriéndome a ello, la noción de inconsciente. Bueno, Benjamin, como otros tantos de la época, están cercanos al hallazgo psicoanalítico. Hay más citas de Jung que de Freud, también es que Jung es más vistoso, se presta más para esta historia de estereotipos, esta tipología, pero Benjamin habla mucho de la relación entre vigilia y sueño, incluso cuando él está configurando esta idea de transición entre dos etapas, entre dos fragmentos, en el libro de los pasajes habla del concepto de umbral. El concepto umbral es un concepto espacial, pero en este caso es espacio-temporal, porque dice: un umbral o una frontera no es una línea, es una zona de transición. Y entonces dice, los pasajes son umbrales en un momento en el que han desaparecido los ritos de paso que había en la sociedad antigua, ¿no? Ahora solamente tenemos el paso del dormir a la vigilia, ¿no? El dormir al despertar, ¿no? Entonces es muy interesante porque él se queda con la idea de que hay proyectos, ideas, afanes, deseos, que no se realizan y que pasan de una época a otra, de un momento a otro, y que no aparecen en superficie, o por lo menos si aparecen en superficie, aparecen, y esto es una palabra muy benjaminiana, en forma alegórica, aparecen como alegorías, ¿no? Un ejemplito muy rápido, ya súper sabidísimo: en tiempos del capitalismo productivo, Benjamin se fija en que hay tres figuras que son escandalosas, que son el chatarrero, que son el flaneur, el que mira para las obras y para los teatros, y la prostituta de los pasajes comerciales,
que no es la prostitución en las afueras de manera cochambrosa, sino con todas las de la ley, con todo el esplendor, convertida en mercancía. Bueno, ¿por qué se fijan estos tres personajes tan atípicos del momento industrialista y productivo? Porque esos tres personajes atípicos están contando cosas del interior del capitalismo de producción que no se puede decir, que no se saben decir de manera directa. Por eso digo, Benjamin dice, lo inconsciente de las ciudades se representa en las fachadas de las casas. Y tú dices, a ver, maestro, cuéntanoslo, ¿cómo es eso? ¿No? Claro, porque es que entonces, más allá de la funcionalidad o del diseño, de la premeditación, hay una mise en forme, una configuración, ¿no?, de elementos ocultos, contradictorios, que salen a relucir. Claro, que un tío que sea vago profesional, como hablábamos con Daniel, el hombre de la muchedumbre que cuenta Edgar Allan Poe, que no pega un palo al agua y se tira noche tras noche mirando para la ciudad a ver qué hay, ¿cómo puede ser emblema de la sociedad del capitalismo de producción? Estará anticipando otro personaje distinto, que es el sujeto del capitalismo de consumo. Pero todavía no se sabe, todavía está ahí incipiente, ¿no? Por eso digo, entonces, este tercer punto, lo inconsciente en las ciudades representado en forma de alegoría, y que requiere una interpretación, que la hacen los mismos sujetos y la hace el estudioso, ¿no? Y en cuarto lugar, muy bien, ¿no? En cuarto lugar, el fenómeno de la moda como síntoma de la barbarie. Yo formulaba así, pero no sé si... Bueno, lo voy a intentar aclarar un poco. Cada formación cultural no solamente es vehículo de deseos que se proyectan hacia el futuro y no se sabe si se van a realizar o no, como aquella cosa que contaba Freud en uno de los casos sobre la histeria, que va a haber una señora madura que está un poquito de los nervios o lo que sea, y dice, mire, doctor, yo toda la vida he procurado hacer las cosas bien, en el trabajo, en mis afectos, en mis relaciones. Lo único que he procurado evitar es parecerme a mi madre. Porque mi madre era una señora muy buena, muy trabajadora, muy sacrificada, muy sufrida. Pero claro, al mismo tiempo también pues era muy controladora, un poquito agobiante, se metía en todo, quería tener la razón, no te dejaba vivir ni respirar, en fin. O sea, yo he procurado toda mi vida evitar ser como ella. Y ay de mí, ahora que llego a la madurez, me doy cuenta, para mí estupor, que soy idéntica a mi madre. Entonces Freud hace un comentario un poco sonriente y dice, claro, es que la identificación ni es premeditada, ni es consciente, ni es voluntaria. Pongo este ejemplito un poco chusco para ver la idea que está debajo de este asunto de Benjamin, ¿no? Claro, la moda, síntoma de la barbarie, está encerrado dentro de ese otro dictum de Benjamin más conocido, que es todo producto de civilización encierra un producto de barbarie. O sea, todo producto de civilización, por su misma forma fetiche, esconde el proceso de producción, esconde el conflicto que le ha engendrado, esconde los vencedores y vencidos que siempre hay debajo de todo ello, y se presenta nítido para ser consumido, para ser venerado, ¿no? En un momento determinado del libro de los pasajes, Benjamin dice, si supiéramos interpretar la moda, y habla de la moda vestimentaria en ese caso, podríamos precavernos, tomar medidas contra lo malo que nos puede suceder. Y tú te quedas diciendo, bueno, maestro, explícate, o sea, porque claro, es fácil. La frase en sí misma es sacude, pero no sabes muy bien, ¿no?, a qué se está refiriendo. Luego hace relaciones entre el flaner como antecedente del sujeto de las masas del nazismo, ¿no? Y habla de una cierta moda como un principio uniformante. El nazismo ni qué decir tiene, claro está. Pero lo interesante de ver es que ese disciplinamiento del tiempo corto, del tiempo del instante, del tiempo del ciclo corto, es un disciplinamiento que tiene una función mayor. Y yo creo que viendo aguas abajo más recientemente, creo que la profecía de Benjamin es muy notoria. Por lo menos nos acostumbra a ver ese producto de barbarie que está escondido bajo los productos de la civilización. Y concluye diciendo que en ese sentido los trabajos
de Benjamin sobre la pérdida del aura, sobre la masificación, sobre la neutralización, que van desde su libro sobre la obra de arte en la época de la era de la reproductividad técnica, o el drama barroco, o el libro de los pasajes, que es al que más me refiero, que están planteándonos precisamente este mismo asunto. Es decir, ¿cómo podemos hacer convivir en nosotros un tiempo largo de la historia, que es una creencia de la que no nos liberamos, seguramente no nos liberamos, la expectativa de tiempo emancipatorio, y al mismo tiempo un anclaje muy férreo, muy domesticado, en un tiempo presente, que no solamente es de ciclo corto, sino que se convierte en algo de tipo instantáneo? Bueno, pues hasta aquí llega. Muchas gracias.